Pero aparte de eso, con muchísimos galardones a nivel internacional, no voy a empezar a citar su currículum. Sí, Andrés, te quiero preguntar dos cosas desde dos puntos de vista. Primero, desde el lado del consumidor, ¿cómo se hace para empezar a calcular cómo veo películas? ¿El cine está muerto? ¿Lo matamos definitivamente? Y por el otro lado, desde el lado del realizador, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se empieza a trabajar en pensar en filmar cuando tenemos esta situación en la que vivimos este año, Andrés? Bueno, mira, son dos preguntas y una de las cuales tiene un montón de respuestas. La primera, yo pienso que el cine tenía como un desacreditamiento notorio con respecto a la presencia en salas, y las plataformas generaron un consumo que no había existido previamente, es una locura. Cada vez hay más plataformas, cada vez más exitosas. Sumado a que esta pandemia lo que nos obligó es a estar en casa y a consumir lo único que podemos consumir, que es contenido y contenido. Esto agota el contenido, está agotando el contenido, y hoy existe una suerte de crisis de renovación de biblioteca en casi todas las plataformas. En este momento tengo la suerte de estar en varias de ellas, y hoy por hoy son dos las dos cosas que hay que considerar a la hora de generar contenido. Primero, adelantar todos los procesos como para cuando se largue la bandera verde empezar a producir, que esté todo listo y escrito y preproducido y hecho los planes de rodaje, porque están todos como galgos a punto de que le digan, les den la señal. Y por otro lado, escribir con una sensación futurista o con una imaginación futurista, porque sabemos que lo que vamos a narrar en nuestro próximo presente no tiene nada que ver con el que conocíamos. O sea, hay consideraciones hoy mismo. Yo estoy en un proyecto mismo de una de las plataformas más grandes que pasa en un mercado y hasta hay muchos cuestionamientos de producción diciendo, bueno, pero ¿cómo va a ser el futuro? ¿Cómo van a ser los nuevos mercados? ¿Cómo va a ser la comunicación entre la gente? ¿Cómo? O sea, no vamos a contar lo que no contamos. No es adaptar un guión, sino hay que imaginar un nuevo futuro, ¿no? Claro, es difícil, o sea, sería hasta raro ver que la gente siga teniendo una vida normal en las películas cuando a nosotros nos toca vivir esto, ¿verdad? Claro, sí, pero hay que imaginarlo porque no lo sabemos, ¿no? O sea, acá entra un poquito hacer de vuelta esa interjección. También haciendo la de todas las corrientes literarias, la que más cercana estaba con la realidad, ¿no? La ciencia ficción, qué loco, ¿no? Sí, increíble, increíble, sí. Pero es así, Felipe. No, y Andrés, en la otra pata, digamos, la pata de la comercialización, la pata del la distribución, si querés, ¿por dónde vendría la mano? ¿Dónde uno va a poder ver cine? ¿Se va a poder volver a ver cine alguna vez? ¿O estamos hablando de, qué sé yo, va todo al streaming, vamos a tener las opciones de los autocines, o es todo muy utópico todavía eso? No, yo esto es una opinión, no tengo ni la verdad ni la bola de cristal como para saberlo, pero creo que lo que sí va a haber es un retardo en todo y que este ensayo de otros países nos permiten a nosotros, que estamos un poquito más lejos de la pegada de la gran ola, como fue, bueno, principalmente como fue Europa y ahora como está haciendo Estados Unidos. Veremos en ellos los pequeños ensayitos que nos servirán para saber qué vamos a hacer nosotros. Yo considero que esto de haber mostrado esta pandemia hizo que mucha gente se volviera a las plataformas, incluso que las descubrieran. O sea, crecieron las suscripciones de las tres más importantes, y una de ellas, que es Disney, que todavía no abrió en el resto del mundo, entre un 17 y un 35%, lo que es una locura, porque estamos hablando de que ese crecimiento pasó en 2 meses nada más, no en un año. Y bueno, entonces mucha gente creo que no va a salir de la casa, va a existir una paranoia y va a demorarse mucho la salida de la gente a los lugares públicos. Pero por otro lado también va a existir otra gente que va a vivirlo como carácter, como, y creo, ese soy yo, que cuando las seguridades estén dadas, lo va a vivir como la salida, como casi te diría como una celebración. Y van a volver a ocupar los lugares que habíamos dejado desocupados en las salas y viviendo las privas en comunidad. Yo creo, pienso que el cine no se va a detener. Sí va a crecer lo otro, pero bueno, no va a crecer el cine, ¿no? O sea, hay que entenderlo como eso. O sea, es un crecimiento exponencial hasta el 2010, que se detuvo y para mí va a quedar en pausa, hasta, bueno, no, y lo que sí va a crecer va a ser las plataformas. Esa es una consideración, ¿no? No tengo sorteo.
Pero es un sí, buen... Pero, y sí, va por ahí, ¿verdad? Pinta que por ahí viene el asunto, ¿no? Hace, creo que un poco más de un año, cuando me tocaba hacer otro programa de entrevistar a Andrés Gelós, Andrés Gelós me decía, es un buen momento para escribir historias, para empezar a contar historias. Este parece ser otro buen momento, Andrés. Bueno, a mí en lo particular no me cambió mucho la dinámica. Yo soy mayoritariamente guionista y estoy, y te diría que, excepto viajar, que yo viajaba mucho, no estoy viajando, pero lo que me están reclamando del otro lado es lo mismo que me reclamaban antes, y mi dinámica de trabajo es adelante una computadora y una cuestión bastante sedentaria laboral, por eso engordo. Qué buen argumento, eso voy a usarlo. Bueno, pero sí, lo que está pasando es esto. Se reclama mucho nuestro trabajo en este momento, es un momento donde realmente el contenido es la vez, y también hay otra realidad. No hay guionistas. O sea, a mí me está costando muchísimo el armado de equipos. Te diría que estamos repitiendo el mismo equipo en varios proyectos porque no hay. Porque tampoco hay una expertise. Pero la región ha crecido mucho en el contenido, pero no tenemos gente todavía. No hay. Pero es un momento para contar historias, pero por otro lado también es un momento de que no tenemos quien las cuente.